Osos, poor Sean Taylor, E. Emily Hughes. Hacía mucho calor. El sol ardía en lo más alto. El aire abrasaba. Incluso la sombra quemaba. Y mi papá dijo: "Creo que un par de osos calurosos es probablemente lo más caluroso del mundo". Pero yo tuve una idea maravillosa. Vamos al río a darnos un baño y refrescarnos, dije. Y papá respondió: "Muy bien, vamos allá". Hay un largo camino hasta el río. Primero, hay que atravesar la espesa hierba. Luego, arrastrarse entre toscos matorrales. Y por último, hay que saltar de roca en roca. Un oso que salta es probablemente lo más saltoroso del mundo, exclamé. Y papá me dijo: "Salta con cuidado". Pero quería que me viera dar un gran salto. Así que me preparé. Respiré hondo. Y me pegué un porrazo. Me pegué un porrazo. Oh. Papá me ayudó a levantarme. Yo estaba triste. Me dolía la rodilla. Todo me ardía. Yo no quería ir al río. Papá dijo que podíamos esperar un poco. Y los dos vimos el agua allá abajo. Entonces me dijo: "Si quieres apartar de aquí, te llevo en brazos". Me encanta cuando papá me lleva en brazos, pero decidí que seguiría andando yo solito. Y papá dijo: "Creo que un oso valeroso es lo más valeroso del mundo". Cuando llegamos al río, papá se tiró de bomba y yo también. Jugamos un buen rato y nos refrescamos. Creo que un par de osos mojados es probablemente lo más mojado del mundo, grité. De regreso a casa, el sol resplandecía, el aire resplandecía. Incluso el día siguiente resplandecía.